Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Betty. Hoy día les traigo una receta súper rica que son un osobuco en salsa roja, una salsa de vino exquisita. Aquí les muestro todos los ingredientes y después le doy todas las cantidades. Así es que nos vamos a cocinar y ustedes me siguen el paso a paso. Bueno, el primer paso a paso es que aquí tengo una taza y media más o menos de harina, una taza y media. Y le vamos a agregar sal. Sal y pimienta negra. Y vamos a pasar el osobuco por esta harina. Les demuestro una vez. Até el osobuco para que no se nos desarme. Así lo pueden ver bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y después lo vamos a poner en nuestra ollita o lo que tengan ustedes o sartén para ponerlo a freír. Y eso lo hacemos con todo lo demás. Bueno, el siguiente paso es que vamos a agregar a nuestra olla aceite de oliva o el que ustedes tengan. No mucho, que esté bien caliente, sí. Vamos a agregar un poquito más. Y vamos a introducir nuestros osobuco a la ollita y lo vamos a dejar que se dore por un par de minutos, alrededor de 7 minutos. Como pueden ver ustedes, al pasarlo por la harina ha quedado así. Bueno, ahora voy a dar vuelta este osobuco y mostrarles a ustedes que está dorando. Y volvemos a hacer lo mismo, unos 4 minutos más por lado. 8 minutos por lado. O sea, 8 minutos en total. Ahora que ya está todo el osobuco dorado, lo vamos a poner en otra bandeja. Y vamos a empezar a hacer nuestra salsa para poner el osobuco. Y después vamos a tomar alrededor de 1 hora 40 o 1 hora y media en que este osobuco esté listo. Entonces más o menos así le tiene que quedar cuando estén dorando. Bueno, ahora que ya el osobuco está todo dorado, vamos a hacer nuestra salsa, a la cual le voy a poner alrededor de 8 bastones de apio y una zanahoria más o menos grande, una cebolla más o menos grande o una cebolla y media, el tomillo. Después, si quieren, le sacan los palitos. Aquí tengo laurel, romero, 3 dientes de ajo. Entonces, ¿qué hacemos? Que revolvemos bien. Y esta ollita tiene mucho rico olor porque además que estaba viendo el osobuco, así que está muy bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar una taza de vino rojo a esta salsa. Ahí. Y ahora voy a agregar alrededor de 2 tazas de caldo de pollo. Entonces ahora voy a introducir nuevamente el osobuco dentro de la ollita. Y así sucesivamente lo hacemos todo. Algo importante que se me olvidó, que fue una cucharada de pasta de salsa de o pasta de tomate antes de continuar poniendo el osobuco. Bueno, una vez introducido todo el osobuco, lo vamos a dejar a fuego medio por 1 hora y media. Y esta osobuco ustedes lo pueden servir con arroz o con puré o con papas.
pero yo opté con un risotto, así es que ustedes tienen el video de mi risotto, así que lo pueden ver. Así es que a medida que va avanzando el video, les voy mostrando cómo va quedando. Pero los aromas que hay aquí son maravillosos y el sabor que ha quedado exquisito. Imagínense cuando cumpla, cuando ya esté en la hora y media. Volvemos. Bueno, quiero mostrarles cómo está quedando. Lo único que les puedo decir es que hay unos aromas aquí en esta casa tremendo, maravilloso. Así es que llevamos 35 minutos y ahora le voy a bajar un poquito más el fuego a medio, más que medio, porque nos queda bastante tiempo. Y como si recuerdan que les dije que até los osobucos para que no se desarme y conserve la forma. Bueno, ya lleva 1 hora 15 minutos y como pueden ver, está amazing. Y aquí tengo mi risotto que lo estoy haciendo, un risotto de zapallo, para ponerlo, para servirlo con este osobuco. Bueno, llegamos al final del video, o sea, tengo solamente que hacer la presentación y quiero decirles que sonó ahí 1 hora 45 minutos y lo vamos, este maravilloso osobuco lo vamos a sentar en un rico risotto de zapallo. Ustedes, como dije anteriormente, tienen la receta y pueden verlo. Lo otro que me confundí, el caldo que estoy utilizando hoy día es de carne, no de pollo. Bueno, ya terminamos este lindo video. Así que vamos a sentar este hermoso osobuco en una cama de risotto de zapallo que hice. ¿No pueden ver la médula? Atrás, más atrás. Solo les puedo decir que está maravilloso y que los sabores, los olores aquí son mágicos. Una rica comida. Ahora, de lejos, le vamos a poner un poco de perejil y si ustedes quieren, también le pueden poner o agregar, si les gusta, una corteza de limón, la ralladura de un limón. Bueno, quiero mostrarles, así está el plato, quedó maravilloso. Y ahora yo voy a probar un poquito. El risotto está la muerte. Extraordinario. Y con un vaso de vino aún mejor. Bueno, espero les haya gustado. En descripción estarán todos los ingredientes. Y espero que nos veamos en el próximo video. Y no se olviden de comentar y darme un me gusta o un like. Nos vemos pronto. ¡Chao!